cuando todo lo que se ve y aún las cosas que no se ven no existían, Dios ya estaba allí. Él hizo todas las cosas. Nadie le dijo cómo hacerlas. Solo Él, con su poder y conocimiento. Solo Dios nos puede decir cómo hizo el mundo y para qué lo hizo. Esta es la historia que Dios nos cuenta en su palabra. En el principio, el mundo estaba desordenado y vacío. Pero Dios estaba allí, y Él tenía un plan. Para empezar, dijo Dios: sea la luz. Y apareció la primera luz. Dios la hizo, y a la luz le puso por nombre día, y a la oscuridad llamó noche. Y Dios vio que la luz era buena, y luego vino la noche del primer día. El segundo día Dios dijo: que las aguas en la tierra y las aguas en el cielo se separen para que haya un espacio entre ellas. Y pasó como Dios había ordenado. Fue así como hizo el cielo y vio que el cielo era bueno. Y luego vino la noche del segundo día. El tercer día dijo Dios: que las aguas se junten en un lugar para que aparezca la tierra seca. Que crezcan plantas en la tierra, desde las más pequeñas a las más grandes. Que den flores y frutos para que de sus semillas puedan crecer más de ellas. Y pasó exactamente como Dios había ordenado. Él hizo la tierra seca y los mares, todas las plantas, las hierbas y los árboles que dan frutos. Y vio Dios que todo esto era bueno. Y fue la noche del tercer día. El cuarto día, Dios dijo que existiera el sol. Ese día también hizo la luna y las estrellas. Y Dios dijo: que el sol ilumine de día y la luna de noche, y que juntamente con las estrellas sirvan para señalar las estaciones, los días y los años. Y vio Dios que todo lo que creó el cuarto día era bueno. El quinto día dijo Dios: que haya aves en el cielo de todas clases. Que haya peces en el mar de muchos colores y tamaños.
Fue así que Dios hizo todos los animales que existen en los mares y en el cielo. Aún los más grandes tiburones y ballenas. Los bendijo y les dijo que tuvieran muchos hijos para llenar los mares y la tierra. Y así terminó el quinto día. El sexto día dijo Dios: que en la tierra haya animales de toda especie, ganado, animales que se arrastran en el suelo y también animales salvajes. Y aparecieron todos los animales, desde los animales más grandes hasta los más chiquititos. Dios hizo muchos animales, algunos con cuernos y otros con orejas largas. Algunos comen la hierba que está en el suelo y otros las hojas que están en los árboles. Dios los hizo diferentes a cada uno de ellos y vio que todo lo que había hecho era bueno. Dios también dijo: hagamos al ser humano, según nuestra imagen, que sea como nosotros para que pueda pensar, sentir, decidir y hablar. Además, que gobierne a todos los animales, los peces y las aves que hay en el mundo. Así fue como Dios hizo a las primeras personas. Ellas eran especiales, porque fueron creadas a su imagen. Dios bendijo al hombre y la mujer cuando les dijo: tengan hijos y llenen la tierra. A ustedes les doy la responsabilidad de gobernar todo lo que yo he hecho. Y vio Dios todo lo que había hecho: los animales, las plantas, el universo y las personas. Y todo era muy, pero muy bueno. Él lo hizo exactamente como había planeado, y el sexto día terminó de hacer todo. El séptimo día, Dios descansó de todo su trabajo. Era un día especial, porque Dios terminó de hacer todas las cosas, y todo estaba en orden como Él lo había planeado. Por eso dijo Dios: este día es especial. Yo lo bendigo y lo aparto como un día santo, porque en este día estoy reposando de toda la obra que he creado. Hola, yo soy Adán. Soy el primer hombre que Dios creó. Este lugar que ustedes ven se llama el Huerto del Edén. Cuando Dios me hizo, me puso en este lugar y me dio el trabajo especial de labrarlo y cuidarlo. Dios siempre se ha preocupado por todas mis necesidades. Hoy quiero contarles cómo me hizo Él y todas las cosas buenas que Él me ha dado. ¿Se acuerdan que Dios hizo todo el mundo en 6 días? Cuando quiso crear el cielo, las plantas y los animales, solo habló, y las cosas fueron hechas como Él había dicho. Pero cuando me creó a mí, me hizo de una forma muy especial. Para hacer al hombre, Dios tomó del polvo de la tierra y formó su cuerpo. Después, sopló en su nariz aliento de vida.
hizo un ser viviente. Así fue como Dios me creó. Ese fue el primer día de mi vida. Además de haberme hecho en una forma muy especial, Dios me puso en un hermoso huerto que Él preparó. En este huerto, puso un río muy grande y también plantó árboles que dan frutos de diferentes clases, sabores, formas y colores. He probado de casi todas las frutas del huerto. Este árbol da peras muy dulces y deliciosas. Aquel da naranjas de las más grandes. Creo que voy a comerme una. Dios me dijo que yo podía comer de todas las frutas que hay en el jardín. Pero hay un árbol del que no puedo comer el fruto. Este es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando Dios me hizo, me habló muy claro sobre este árbol. Él me dijo: del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, no debes comer, porque si comes de él, morirás. Yo sé que es malo comer de este árbol porque Dios me lo dijo, aunque no entiendo qué es estar muerto, pero me imagino que significa estar lejos de Dios. Este otro árbol es muy diferente. Se llama el árbol de la vida. Mientras coma de su fruto, puedo seguir viviendo para siempre. La vida viene de Dios, y por eso, este es un árbol muy importante. Aunque Adán tiene un buen lugar para vivir, y aunque le he dado el trabajo de cuidar y labrar este jardín, no es bueno que él esté solo. Adán necesita a alguien que lo acompañe y lo ayude en todo. Adán, Adán, aquí están todos los animales que hice. Los he traído para que les pongas nombre a cada uno de ellos. ¡Cuántos animales! De todas clases y tamaños. ¡Qué maravilloso es Dios! Vamos a empezar con ustedes dos. Ustedes se llamarán perros. Sí, me gusta ese nombre para ustedes. Y también me gusta cómo menean la cola. A mí se me ocurrió ponerle león a uno de ustedes. Vamos a ver. No, a ti no te va ese nombre. Eres muy pequeño. Ya sé. Ustedes, entre los árboles. Sí, ustedes. Ustedes se llamarán leones. Para ustedes pequeñitos ya encontré el nombre apropiado. Se llamarán zorrillos. Tú eres gallo. Y tú la gallina. Y ustedes serán pollitos. Vamos a ver. Ustedes dos grandototes se van a llamar elefantes. Pero no vayan a aplastar a los pollitos con esas patotas que tienen. Ustedes dos son gatitos. Y esas que andan entre su pelo son pulgas. Esos que están colgados en las ramas, monos. Y la que tiene ocho patas es una araña. Dios vio que Adán hacía su trabajo con mucha alegría, pero necesitaba una compañera con quien conversar y entenderse. Alguien con quien pudiera formar una familia para que juntos tuvieran hijos y fueran felices. Adán, veo que has hecho un buen trabajo. Y estoy seguro que hubiera sido más fácil si tuvieras a alguien que te ayudara en todo lo que tenías que hacer. Sí, padre.
Ha sido un trabajo muy grande ponerle nombre a todos los animales. Y esto ha hecho que me sienta muy cansado. Debes dormir, Adán. Y al despertar, verás la maravilla que voy a formar para ti. Sí, tengo mucho sueño. Creo que cada uno de los animales estaba contento con el nombre que le puse. Entonces, Dios hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y sacó una de sus costillas. De esta parte de Adán, Dios formó a la mujer. La hizo muy hermosa y ella fue la compañera perfecta para Adán. Adán, Adán, aquí está la compañera que para ti he preparado. ¡Nunca he visto una criatura tan hermosa! ¡Ella es otra persona como yo! Será mi compañera para siempre, porque Dios la hizo de mi propia carne. Como he creado al primer hombre y a la primer mujer de su misma carne, cuando un hombre se case con una mujer, lo hará para toda la vida y los dos serán fieles el uno con el otro. El hombre debe cuidar y amar a su esposa. La esposa debe honrar a su esposo. Y desde el momento en que se casen, serán una sola carne. Adán, Eva, quiero que ustedes sean muy felices. Les he dado todas las frutas para que las coman. Y quiero que juntos guarden y cuiden las plantas, los árboles, los animales y todo lo que yo he creado. Solo recuerden, no deben comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si lo comen, tendrán que morir. Ahora hay muchas cosas que ustedes no entienden, pero deben confiar en mí. Los amo y quiero estar con ustedes para siempre en este lugar tan especial. Fue así como Dios estableció el orden en todo el universo e hizo todo con un propósito. Puso a las personas como encargadas de su creación y Dios vio que todo era muy bueno. Qué hermoso es pensar que tú me creaste a mí. Me hiciste a tu imagen con todo tu amor. Preparaste para mí un bellísimo lugar para que tu presencia pueda disfrutar. Poderoso Señor de la creación, nos proteges y nos cuidas, nos llenas de tu paz, sabes todo. En ti hay perfección, eres nuestro Padre y por siempre lo serás. No me has dejado solo, porque alguien como yo, para mí has preparado. Oh, qué grande Dios, poderoso Señor de la creación, nos proteges y nos cuidas, nos llenas de tu paz, sabes todo. En ti hay perfección, eres nuestro Padre y por siempre lo serás.